qué página de toda la memoria física tengo que utilizar. En realidad, qué marco de página de la memoria física tengo que utilizar. Este sería mi marco de página. Y lo que tengo acá es la dirección física. Bueno, el punto 1 dice cuál es el tamaño de una página y de un marco. El tamaño de una página lo voy a tener en función de qué cosa. De esto que tengo acá. El desplazamiento dentro de una página y de un marco. Se realiza con 12 bits. ¿Qué es lo que te decía vos? Acá. Tengo una página y con 2 a la 12 combinaciones elijo qué posición dentro de la página. ¿Cuánto es esto entonces? 2 a la 12. O sea, el tamaño de una página. Es igual a 2 a la 12. ¿Cuánto es eso? 4096. 4K. 512 bytes. No, 4096. Esto es en bytes. Son las combinaciones y después depende de la palabra que yo tengo acá adentro para elegir una u otra. Después cuando lo ubico en el marco. O sea, el punto 1 sería 4K, el tamaño de la página. El segundo punto, bueno, y de un marco. Cuando definíamos paginación, dejamos que el tamaño de la página que yo voy a utilizar en mi dirección virtual o lógica va a ser igual al tamaño del marco que voy a tener en mi dirección física. O sea, hay una equivalencia y esta página que la tengo en mi programa, el sistema lo que va a hacer es va a aumentarla en la memoria física de la computadora. En algún lugar, ¿no? De toda mi memoria física. ¿Se acuerdan que todos los marcos de página no se solapaban? Estaban uno seguido del otro. Y lo que yo estoy haciendo con esta tabla de páginas es elegir qué marco de página utilizar. Entonces, con esta F obtengo el marco de página a utilizar y después con la dirección, con el desplazamiento, voy a obtener cuánto me desplazo dentro de ese marco de página elegido. O sea, 4K y 4K. O sea, el tamaño de la página, 4K, es igual al tamaño del marco. Indique el formato de una dirección de memoria virtual y de memoria principal, o sea, memoria física. ¿Cuál sería el formato? ¿Cómo lo calculo? Yo tengo que mi memoria virtual es de 4 GB. O sea, la memoria que voy a poder ubicar mi programa en el lenguaje que sea, esto es 4 GB. El paso de dirección, ¿cuánto? ¿Qué tamaño tendría? ¿Con cuántos bits hago 4 GB? No. 2 a la cuánto me da 4 GB? 2 a la 32. O sea, con 32 bits puedo direccionarme en todas las posiciones que tengo acá de mi memoria lógica, digamos, o de mi espacio de direccionamiento lógico.
sea estos 4 GB igual a 2 a la 32. Eso yo ya saberlos. No es lo mismo 4 por 1024, no. 4 por 1000, ¿por qué 4 por 1024? Para sacar de... No, no. Vos necesitas saber la cantidad de direcciones que tenés para después obtener tu dirección virtual. Tu dirección virtual, vos tenías como dato que era 12 bits. Sí. Estos son 12 bits. Y lo que te falta es la cantidad de bits que seleccionás a través digamos, de la página que vos elegís. Tu programa también está paginado de alguna forma y después vos vas a tener páginas que no eran contiguas. O sea, esto podría ser la página 0, esto podría ser la página 1. Vamos acá tendrías otra página, que sería la página 50 de tu programa. Hasta completar la cantidad de páginas que te dan 4 GB, o sea, sería 4 GB dividido 4K te da la cantidad de páginas. O sea, esto sería punteado, pues me parece que son 3 páginas nada más. Son 4 GB de páginas. 4 GB de información dividido en páginas de 4K, las que te venden ahí adentro. Entonces, vos tenés que con 32 bits. Ubicás toda tu dirección lógica. O sea, tu dirección lógica va a ser 32 bits. Pero tenés que el desplazamiento dentro de tu página va a ser de 12 bits. Entonces lo que te queda... Acá tenés 2 a la 20 combinaciones con 20 bits. Vas a elegir 2 a la 20 páginas que tenés dentro de tu memoria lógica o virtual. O sea, lo que yo te estoy pidiendo acá es, este sería tu... formato de dirección virtual. Lo que tengo ahí. Y lo mismo para lo que es la dirección física. En vez de 4 GB, ¿cuánto tenemos de dirección física? 256 MB. Esto es equivalente a 2 a la 4 GB, 2 GB, 1 GB, 512. No más, 256, son 4 exponentes menos, o sea, 32 es 4 GB, la mitad 2 GB, 31, la mitad 1 GB, 30, la mitad de 1 GB, 512, la mitad de 512, 256, o sea, 2 a la 28. 2 a la 28 combinaciones. Vos seguís manteniendo los 12 bits de desplazamiento, siguen siendo el mismo 12 bits. Esto sería tu dirección virtual. Tu dirección física tenés D, que siguen siendo 12 bits, y tenés en este caso tenés F, que te va a dar tu marco físico en la memoria física. Pero yo acá mi memoria física la tengo dividida en 2 a la 28 combinaciones. Acá son 28 bits.
28 menos 12. 16 bits. Y con 16 bits ubicás tus marcos físicos totales de toda tu memoria física. Y ahí tenés tus dos direcciones, física y lógica. Sería el punto 2. El punto 3. ¿Cuál sería el número máximo de páginas que puede tener un proceso? Número máximo de páginas que puede tener un proceso. Una página son 4K. ¿No? Hace un rato dijimos que teníamos 4 gigas de información, de direccionamiento lógico. Lo que queremos saber es cuántas páginas podemos tener. Página 0, página 1. Páginas de 4K. Hablando acá de procesos, estamos hablando del direccionamiento virtual o lógico.
sería el valor que tengo de P, esos 20 bits. Profesor, ¿sí? ¿Por qué uso 4K si son, no son 4 megas cada página? No, 4K cada página. Ah, 4 megas en las páginas. Está bien. Tengo 4 megas de estas paginitas de 4K. De marcos que voy a tener. La cantidad de marcos que puedo llegar a tener, ¿cuántos marcos podría llegar a tener en esta memoria? En esta memoria física, 2 a la 16. 2 a la 16, ¿cuánto es? De la tabla de páginas que te lo da esto, que te da F, el formato de la tabla, expresa 16, se expresa con 16 bits. Con 16 bits formás 2 a la 16 marcos, 64K de marcos de memoria física. Y después dice: indique la problemática que se plantea con respecto al tamaño de la tabla de páginas y proporciona una solución. O sea, yo tenía, tendría 2 a la 20 para elegir alguna de estas entradas que tengo acá de la tabla de páginas, tendría 2 a la 20 combinaciones. 2 a la 20 de páginas de en realidad 1 mega de palabras, 1 mega, voy a tener 1 mega de palabras. Tengo o 2 a la 20 combinaciones que me dan esta P, esta P, esta P, esta, cualquiera de estas que tengo acá. O sea, 2 a la 20 combinaciones para tener el direccionamiento de un proceso. ¿Se acuerdan que con este método de paginación tenía que guardar por cada proceso mi tabla de páginas? Y con la tabla de páginas decía, cómo es que tengo utilizadas estas páginas. Esta, la que seleccioné recién, esta, yo lo que tengo que hacer por cada proceso guardar 2 a la 20 palabras, o 2 a la 20, si no sé que son, no sé, 32 bits, 2 a la 20 por 4 bytes,
Y eso es lo que ocuparía una tabla de páginas por proceso. Si tengo otro proceso, también tendría lo mismo. Y tengo muchos procesos, estaría ocupando, no sé, 4 megas por proceso. Entonces, ¿qué era lo que hacía para solucionar el problema de la paginación simple? Hacía la paginación de dos niveles. La tabla de directorios. Era con cada tabla de directorios tenía una tabla de páginas relacionada. Y si tengo que guardar un proceso nuevo, tengo que guardar las páginas que consume ese proceso, solo guardaría la tabla de directorios y la tabla de páginas que tiene páginas activas. Bueno, esto, si no tenía páginas activas, estaban en cero.
todas las tablas de páginas que nos utilizaban y estaban en números que sí. Entonces, no estaban con el valor de, correspondiente del marco de página. Y tengo una paginación de dos niveles. Con esto reduzco la información que guardo por proceso. ¿Se acuerdan que si hay un cambio de contexto tendría que volver a cargar todo el proceso? Estaría consumiendo también tiempo de procesamiento y de encargar información del contenido de los marcos de página. Así que bueno, este sería el punto, es el último punto. Dije la problemática, es esto de acá. ¿Qué problema tendría? En realidad es esto que decía ahí, que tendría páginas, tablas de paginación muy grandes, que ocuparían espacio del proceso. Es como medio teórico y práctico. La idea de esto es que entiendan el concepto de paginación. Y según la solución del apartado anterior, diseño una arquitectura sería esto de acá. Respete el tamaño del campo. Y después lo que nos faltaría es cómo sería la dirección virtual. Ya no sería esta de acá, la dirección virtual. Ahora mi dirección virtual nueva seguiría siendo de 32 bits. Se mantiene. El desplazamiento seguiría siendo de 12 bits. Y después tendría, por ejemplo, P1 y P2. Mi dirección virtual para esta solución. O sea, el ejercicio práctico es teórico y práctico. Fíjense que tiene que entender los conceptos y tienen que recordar cómo son los diagramas de la paginación, simple o doble.